Sensación de que un montón de gente la llevaron en el tiempo un poquito. Puede ser hacia atrás cuando esto se bailaba en serio, ¿no? Bueno, bienvenidos antes que nada. ¿Cómo andan, feliz chicos? Día. Feliz día. Feliz día. Feliz día a los dos. Muchas gracias. Feliz día. Claro. Todos los colegas. Ay, espera, Dani, espera, Dani, para, Dani, vamos a acomodar el micro. Acomodar tu micro. Mientras le recordamos a la gente, a Dani lo conocen, ¿no? Lo identificaron todos. Sí. El acordeonista de La Mona. Y Martín, los dos son amigos de la casa. Sí. Martín. Estuviste hace poquito acá. Vine hace poquito con Desacatados. Claro. Pero he venido con otros grupos también. Miren, sí. Ahí está. A ver si te escuchamos ahora. Decí hola, hola. Decimos hola. Hola, hola. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Blanco, DNI. Sí. DNI, 11.972. No, dejate ahí, van a sacar un préstamo tú. No, Dani, vos tocás con La Mona. ¿Es condición el rulo para tocar con La Mona o no? No. Ah, no, fue coincidencia. Esto es natural. Desde chiquito. Está bien. Así que desde los 11 años que toco, yo empecé en el año 67 con mi primo Berna. Claro. Y bueno, y Carlito Jiménez, nada más ni nada menos, era el cantor nuestro en esa época. Estamos hablando de 57 años. Ah, ¿siempre con la misma acordeón? Sí, este acordeón me lo regaló mi papá. Sí. Cuando hice la comunión a los 9 años, no. Que yo estaba estudiando en ese tiempo con mi maestro de música, a los 11 años ya empecé a tocar, más vale que tocaba sentado, me la colgaba mi papá el acordeón porque era... Era pesada. Es pesadita, pesa 15, 16 kilos. A la flauta. Así que empecé tocando sentado a los 11 años y ahora que tengo 68, en cualquier momento vuelvo a tocar sentado. Ay, pero Dani, ¿es una historia de amor de toda la vida? Toda la vida. 57 años, el primero de julio del año 67, nos apadrinó el maestro Miguelito Gelfo. Ah. En un programa que tenía él... todos los sábados en la vieja LB2, con Leonor Marzano, ¿no? Claro. Iban a y nos apadrinó a nosotros a Berna, el cuarteto. ¿Quién fuera el conductor? En ese tiempo era Tito Gerlach, el conductor de LB2, ¿no? Pero ajá, pasaron muchos, Carlos Cari, bueno, infinidad de locutores había en ese tiempo, ¿no? Bueno, te emociona un poco acordarte. Elda Priotti, Norma Landi. Claro. Estamos hablando de. Bueno, éramos niños nosotros con mi hermano, porque mi hermano tocaba la guitarra, no había bajo eléctrico en ese tiempo. Ajá. Tenía 7 años y con la guitarra hacía con las dos cuerditas de arriba, la quinta y la sexta hacía el bajo. Y... no, porque en ese tiempo había contrabajo. Claro. Y con trabajo, porque entonces mi hermano con 7 años no podía tocar ese instrumento. Gigante, claro. Tenía que subirse una escalera. ¿Y con 7 años tocaban en los bailes? ¿7 él y 11 sí, vos? Mira. ¿De noche? De noche. Pero teníamos que tocar con un recurso de amparo, porque éramos menores de edad. Claro. Entonces, mi papá y el papá de Berna, que somos primo hermano con Berna, ¿no? Que falleció en el 93. En el 96 falleció mi primo. Teníamos que tocar bajo la orden de un juez, ¿no es cierto? Que hizo autorizaba. Un recurso. Claro. La autorizaba, porque éramos menores de edad. Claro, claro. Con mi hermano íbamos, jugábamos las figuritas, las pausas. Pero te autorizaba, en esa época, te autorizaba para laburar de noche por ser menor de edad o para laburar por ser menor de edad. ¿Cómo era la autorización? Las dos cosas. Las dos cosas. Claro. Las dos cosas. Claro, claro. Incluso hubo una época que nos pedían carnet de músico para subir. ¿Cómo carnet de músico? Ahora ya no, pero hubo una época que si no tenías realmente un carnet de músico, no podés subir en escena de tocar. O sea, vos agarrabas el acordeón, le hacías trapo, pero si no tenía el carnet... Había que rendir en el conservatorio en ese momento para tener el carnet de músico. ¿Y vos a qué arrancaste, Martín? Yo arranqué a los 6 años, me compraron el primer acordeón. En mi caso, mi papá no me tocaba la guitarra, pero mis padres son de zona rural, eran de zona rural. Entonces, para ese lado iba mucho Heraldo Bocio, entonces a mi mamá le encantaba el instrumento. O sea, a mí me dijeron un día,
toma. Mira lo que vas a aprender a tocar, o sea, no. Y, pero ¿qué es mucha eso? Opción. O sea, así, sí, fue así. Me le dieron el acordeón y bueno, al principio, a los 6 años empecé a estudiar. Lo dijo el profesor, el primer año va a jugar con el acordeón, claro. O sea, porque vos jugabas, la conocés al instrumento, o sea, no lo podés agarrar con una seriedad. Y después me empezó a gustar, Pero qué bueno que en esa época el maestro, tu maestro haya dicho eso y te haya permitido desde lo lúdico aprender a tocar. Me toca... Y que no haya dicho, no, viene a jugar con el acordeón, no, no. Vos sabés no, que no. Me tocaron dos maestros que yo le agradezco mucho a ellos, porque el primero... Estuve un año estudiando por él, por oído, no por música, para leer música. Y esa persona lo llamó a mis padres y le dijo, Martín tiene que ir a otro profesor. Él tiene condiciones, mándalo a otro. O sea, fue muy responsable el de decir, no es para mí. O sea, le damos un escalón más que pueda profesionalizarse con otra persona. Así que me mandaron a otro profesor. Y a los 12 años... Después de todo ese tiempo ya empecé a conocer otros músicos y ahí es donde vos, ya pienso que no sé si te pasó a vos, Dani, que sí, te enamoras más, porque una cosa es tocar solo y otra cosa es tocar con 3, 4 músicos que la cabeza te empieza a hacer... Bueno, pero a ver, ¿qué se acuerdan ustedes de esa época de esos bailes de pueblo, de zona rural, que eran totalmente distintos a los bailes que tenemos hoy? Vos sabés, te cuento un poquito cómo eran los bailes de antes, ¿no es cierto? Eran generalmente los bailes de campaña, o sea, de zonas rurales, eran pistas cercadas con lonas, ¿no es cierto? Y las pistas generalmente eran de tierra. Claro, se levantó la tierra en serio. Y por ahí no había luz eléctrica. Teníamos que tocar bajo la luz de un farol de un sol de noche. Después vinieron los equipitos, los motorcitos Winco que se llamaban, eran generadores de luz, para generar un poquito de luz. Pero te cuento... ¿Cómo tocábamos nosotros? ¿Cómo amplificábamos el sonido? ¿Cómo se hacía? Con un equipito Leme en ese tiempo, un Leme de 50 vatios a batería. ¿Con baterías? Con batería de auto andaba, cuando no había luz eléctrica, ¿no? Claro. Entonces la batería del auto a la mitad del baile... Parecía una radio sin pila. No. Había que tener otra batería para terminar el baile. Y se ponían... Dos columnitas, en ese tiempo se llamaban columna, no sí, bafle. Claro. Columna en el escenario. Y bueno, y si había por ahí a lo mejor algún aro de básquet, por ahí se colgaban dos más, pero nada más. ¿Y luces? Nada. No. Y es cierto que se cargaba el piano, ¿no? La cantidad de bicho de Juanita, de cascarudo que se tragaba Jiménez. Ay, no. Te lo juro por Dios. Y la tierra. Se lo va a contar la él. ¿De la porque gente bailando? Tocábamos y le ponían una ramita al farol, a la bombita, a la lucecita. No había luces de colores, no. Entonces los bichitos se venían ahí al lado de ustedes. Sí, y bueno. Y a veces el cantor, como está cantando, y por ahí se tragaba una juanita de eso. Y bueno, era como comida exótica. Claro, sí. Mira Marley y después viajó por todo el mundo comiendo los bichos. Y comen hormigas. Sí. Ahora cuando te pasa las primeras veces que apretás los bichitos con el fuelle... Una juanita te la debo. Ay, por Dios. Fuimos a La Pampa, yo tocaba con Jorge Rojas... El Festival del Caballo. Y... Eso se pongo, ¿en Ingeniero entonces? Luigi. Sí, Ingeniero Luigi. Muy bien. Bueno, ahí fui y... Bichitos venían y quedaban acá en el fuelle. Vos lo apretabas y se escuchaba... Sí. ¿Y pero le cambia el sonido o algo? No, pero tenés que estar lejos del instrumento, no claro, lo podés tener cerca. Cambia el aroma es a vos, digamos. Oh. Martín, tocaste con Jorge Rojas, nos decís. También mucho tiempo con Gary. Toqué con Ariel Ferrari. Ariel Ferrari. 11 años en la banda de Carlito. Estuve en Qué Locura, Chipote, Desacato. Estuve en muchos grupos. ¿Podés decir un favorito? ¿Un favorito? Qué difícil, yo sé que es difícil. ¿O con quién disfrutaste o con quién aprendiste? Con todos aprendí algo, con todos. Pero el que disfruté muchísimo fue con Jorge Rojas. Es muy profesional. Sí, y los músicos que tenían al lado, no porque ahora los que no tengo no lo sean, pero venían de otro palo. Entonces vos claro, te contagias, aprendés cosas que después las podés usar vos para hacer otro tipo de música...
Y yo salía de la banda de Carlito, era mucho, nada que ver, la mente, cuarteto, y la primera vez fui me tocó ir al Luxor, que siempre digo, porque todo el mundo por ahí te dice, che, ¿qué te da pararte al frente, no sé, de un Luna Park? Hoy bien, nada, o sea, hoy, es muy lindo, pero hoy no tengo ese miedo o algo. A mí me pasó, después de muchos años de estar con la banda de Carlitos, que eran bailes comunes, donde vos estás lleno el baile, pero hay gente de espalda, con vaso, o sea, no. No es lo mismo que todos no ahí mirando. La primera vez que Jorge Rojas me hizo Martín Aire en el Luxor. En Carlos Paz. Y entré. Porque tenés 1.200 personas mirándote así, o sea, pero mirándote a vos. O sea, aplaudiendo, pero mirándote como diciendo. ¿Y ahora? ¿Te quiero escuchar? ¿Estamos listos o no estamos listos? Y capaz que el humor es otro cuando estén tomando algo en el baile, ¿o no? Pero es otra cosa, pero igual ahí no te pasa, porque diríamos va la banda entera, diríamos, de cuarteto. Pero en ese caso, Jorge paró su banda para presentarme a mí. ¿Y es exigente? ¿Rojas? Sí. Jorge, sí. Sí. ¿Te ha dicho así? La banda tenía que salir muy bien. Lo que tenía Jorge es que tenías que estar preparado para estar ahí. Me ha pasado, por ejemplo, de ir, yo tenía estudiado mis cosas, diríamos, que íbamos a ver en el ensayo. Pero, bueno, veían los solos de cada uno, que los solos se usan para presentar después de cada músico. Y en un momento hizo así, ¿y vos qué ideas tenés? Pasa. Entonces le digo, bueno, acá yo veo que, por ejemplo, el pianista estaba tocando jazz. Marcelo Cáceres, que el guitarrista, estaba en rock. El bajista, o sea, cada uno con su estilo en su instrumento. Digo, el acordeón está bárbaro para una cumbia. ¿Y qué tocaste en ese momento? Bueno, y empezamos a hacer... tocamos cumbias. ¡Toma! Y entonces Jorge bailaba todo y terminó con la cumbia porque encima hace... Pero ¿cuál es el tema? Decirle a cada músico, necesito que vos hagas esto, que vos hagas esto, que vos hagas esto, que vos hagas esto. Y lo tocamos. Entonces después de eso me dijo... Bárbaro. Vamos por ahí. Y me quedó esa anécdota de un chico que bailaba y me dice, el tipo vino, lo apretaron y respondió. Y dice, está el preparado y está el que no está preparado. O sea, pero tenía esas cosas, Jorge, que por ahí te decía, ¿qué harías vos en este caso? O incluso cuando vas a grabar, te pasa eso. Tenés que tocar esto. Perfecto. Ah, quedó precioso. Bueno. Ahora esto queda guardado. ¿Qué harías vos en este tema? Perino, tenés que ir. Y Jorge Rojas, ¿en cuáles de sus clásicos tiene un acordeón ahí clave, protagónico, que nos puedas recordar? Tocanos algo. Tocamos hoy. Es un poquito la introducción. Sí, sí. Iniciamos el show. También, tenés una historia que fuiste escribiendo junto con la historia del cuarteto, ¿no? Mira, yo con mi primo, con Berna, empezamos en el año 67, como te contaba, ¿no? Y tuve hasta el 69, porque yo ya estaba empezando el secundario. Dice mi mamá, dice, están teniendo, dice ya, porque nosotros generalmente tocábamos los sábados con Berna, ¿no es cierto? Pero ya después empezaron a salir algunos domingos, y yo estaba empezando el secundario, todavía mi hermano estaba terminando el primario, porque era más chico que yo, y bueno, pero no pasó mucho tiempo y me formé el cuarteto propio, el cuarteto Dani. Claro. Bueno, tuvimos la suerte con el cuarteto Dani, que en el año 73... Desde el 70 al 73 grabamos el primer disco, que ahí está, dice Cuarteto Dani, y salgo con una gorrita. Y tuvimos la suerte de grabar un tema que se llamaba El Tartamudo y el León. Nuestro, ¿no? Sí, sí, propio. Y bueno, que hablaba de un circo que llega a la ciudad y se le escapa el león al circo. Y había un tartamudo que dice, león. Bueno, y se pegó ese tema. Vendimos casi 50.000 unidades en ese tiempo. Era una locura. De cassette, magazines y long play, ¿no? Disco. De y casi todo en Córdoba, porque en esa época no trascendía demasiado la frontera de Córdoba. El cuarteto. En Córdoba, claro, pero también fuimos a tocar a San Juan, a La Rioja, donde estaba la cobertura de acá de Canal 12. Claro. Se ven, porque nosotros
fuimos uno de los primeros que tocamos en un programa que está todos los días sábado, que está Paola Martínez. Bueno, antes estaba Osvaldo Curuchet. En el año 70, apenas sacamos el primer disco, vinimos a presentarlo en Espectáculo Hora Cero. Claro. Y después tocábamos los domingos en un programa de cuarteto que era Fiesta de Cuarteto, que el anfitrión era Carlitos Roland. Y iban desfilando diferentes cuartetos todos los domingos. Se grababan los jueves acá en el estudio de Canal 12 y salían los domingos a la tarde. Es, o sea, como decir, cuarteteando ahora, ¿no? Pero además, ustedes tienen más historia con Canal 12 que nosotros, o sea, por lejos. O sea, conocen a Canal 12 mucho antes. Tenemos trayectoria, claro, acá. Que todos nosotros. Pero bueno, después Cuarteto Dani fue la Sonora Dani a partir del año 80, que incorporamos instrumentos de viento, un par de trompetas, un poquito de percusión. Y bueno, desde el 80 hasta el 98, que la fatalidad la tuvo este chico que tocaba el acordeón con colega nuestro, claro. José Concha, ¿sí? Con Jiménez en el año 98, el 10 de octubre, y Jiménez me dice: Carlos, Daniel, yo quiero que vos seas el acordeonista. Y bueno, yo tenía la Sonora todavía, pero mi hermano me dice: mira, Daniel, no le digas que no a Carlos, dice, porque siendo empleado ahí, va a ganar más que siendo medio dueño acá. Mira. Así y así fue. Sí, le dije que sí a Carlos, y hasta hace 26 años, desde el 98 hasta la fecha, que estoy... Un fundamental con del equipo y de... Con la Lore, con la hija también. Sí. ¿Cuál es tu aporte también, musical? Y también ahí mates con la Juana, a veces, en el camarín y todo, ¿no? Sí, claro. somos amigos de hace toda una vida, ¿no? Con la familia Jiménez y, bueno, con los chicos. En estos 26 años con La Mona, ¿cuál dirías vos, este es mi aporte más importante a la obra de La Mona, musicalmente? Mira, ¿Cuál? Lo vamos a hacer junto, el temita. A ver. Es un tema que me dio mucha satisfacción, porque Carlos me lo grabó en el 92. ¿Podemos adivinar? A ver. ¿La pupera? Sí. 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 Es tu historia. Aparte, estamos hablando, este es el autor. El creador. Sí, yo se la llevé a Carlos. Yo todavía no estaba en el grupo. Claro, no, es de antes, de hace 26 años. Claro, en el 92. Pues ¿estaba José Concha tocando? Estaba José. Dice, me gusta ese tema. Tráemelo, dice, que lo saquen los chicos, se lo llevé yo con la acordeón, así nomás, nada de secuencia, nada, en ese tiempo no existía. Entonces se le llevé a los chicos, lo escucharon, dice, nos gusta. Lo que pasó que en ese año, en el 92, saca el long play Jiménez, y la pupera pasó a ser un temita más del disco. Sí. Había temas como Tinta China, claro. La pasaron por encima. Fuerte, o sea, claro. No tuvo la repercusión que a lo mejor ha tenido hace 6, 7 años. Hay gente que cree que es nueva. Claro. Que salió ahora. Hay gente que dice, no, pero si este es de ahora. Hay gente que la conoció con los Caligaris. A colación de que este chico, Juan, de los Caligaris, sacó un videíto de una chica que bailaba, iba bailando al lado del auto con la puerta abierta. Y dice, Jiménez, che, ¿viste el videíto de los chicos, de Juan, de los Caligaris, que sacó la pupera? ¿Ese tema de quién es? Mío. ¿Mío? Ahí está la parte graciosa. Ni la Mona se acordó del tema. Me lo grabaste vos, en el 92. Dani. Hay que sacarlo de vuelta. Dani, me gusta cuando le dijiste, sos vos cantando. O sea, le tuvo que decir, sos vos el que está cantando. Sos vos. Ah, sí. Claro, tiene tantos temas. Claro, Jiménez tiene más de 1000 temas. Se le traspapelan. Sí. Entonces, hay que sacarlo. Bueno, y esa noche teníamos justamente Sargento Cabral un día viernes. Dice, bueno, vayan a las 10 de la noche a sacar el tema. Pero a las 10 de la noche está todo cerrado, le digo, no está ni Rubén Bravi, que el dueño de Sargento Cabral. Bueno, le digo, pero ese tema en media hora lo sacamos, si es un jingle, dura 2 minutos 15. Bueno, dice, sáquenlo. Desde ese momento, gracias a Dios, lo hacemos siempre en todos los shows. Y tengo la satisfacción de que hay muchos conjuntos que me lo tocan. Bueno, o sea, y la versión con Juan también. La versión con los Caligaris está buenísima también. La versión con Juan es hermosa, digamos, también. Así es. Claro, está bueno. Bueno, y escuchemos. ¿Quiere que lo hagamos? Sí, señor. Por favor. ¿Cómo era? Thank you.
Musicales más intensos de la historia del 12. Muchas gracias, chicos. Sí, hermoso. Para irnos, yo te puedo pedir un favor, porque escuché una vez que tocaste una canción muy linda, sí, que le gustaba mucho a tu papá, y que era como la canción que te lo recordaba, y sobre todo porque él te regaló un poco este camino de la música. Así es. ¿No querés regalarnos un poquito de esa canción para cerrar? Bueno, sí, era un tema que le gustaba mucho a mi viejo, que falleció desgraciadamente, lo perdimos hace poco. Me emociona un poquito porque, lógico, bueno, sí, por supuesto. En septiembre falleció mi viejo y él fue el que me dio todo, ¿no? Me enseñó cómo es la vida, la noche, todas las cosas lindas y las cosas feas que puede haber, ¿no es cierto? Así que bueno, le debo todo a mi padre y a mi madre que me dieron lo que uno es ahora, ¿no es cierto? Así que haciendo lo que uno realmente ama, que la música de cuarteto. Es así, más o menos. Se llama El Rack de la Calle 12. A ver. We'll be right back.